Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el docente Haley López Aldívar y esta es la asignatura de contratos. Al finalizar la asignatura, el resultado de aprendizaje, según el sílabo, es que el estudiante sea capaz de interpretar los fenómenos jurídicos del entorno que estén vinculados a las relaciones jurídico-patrimoniales, es decir, a los contratos. A grandes rasgos, los temas que se incorporan, según nuestro sílabo, son la parte general de los contratos, como por ejemplo la definición, el consentimiento, los sujetos, el objeto, la forma de los contratos con prestaciones recíprocas, prestaciones autónomas, entre otros. También estudiaremos los contratos que están regulados en el Código Civil, como la compra-venta, el arrendamiento, los contratos de prestación de servicios, etc. De su parte, haremos referencia a los contratos comerciales, como la franquicia o el leasing. Finalmente, estudiaremos otras fuentes de las obligaciones, como el enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios. El sistema de evaluación está comprendido por los siguientes rubros. En principio, tenemos una evaluación de entrada. Seguidamente, hay un consolidado en el cual se podrán identificar rúbricas de evaluación. El análisis de casos grupales es importante. Seguidamente tenemos la evaluación parcial, que también es una rúbrica de evaluación, pero el análisis del caso será individual. Tenemos al consolidado 2, con rúbricas de evaluación, muy al estilo del primer consolidado, y la evaluación final, donde también habrá una rúbrica de evaluación conforme a un análisis de caso individual. Finalmente tenemos la evaluación sustitutoria, que se realiza posteriormente a haber realizado o desarrollado la evaluación final y que sirve justamente para reemplazar algún promedio bajo en los componentes anteriores, con excepción de la evaluación de entrada, por supuesto. ¿Crees que una correcta redacción de un contrato puede prever la ocurrencia de algún conflicto o darle una solución más efectiva? Debemos tener en cuenta que a partir del diseño de un programa contractual o de la elaboración de un contrato, podemos establecer medidas de satisfacción eficiente a los intereses de las partes contratantes, pero también medidas de prevención de conflictos o para asumir un órgano de resolución de conflictos mucho más eficiente que el ordinario. Gracias por su atención.